Estas son las últimas novedades de Windows 11 para el 2023 y se esperan algunos cambios extra para el 22 de septiembre, donde en teoría no se harían más actualizaciones que modifiquen el sistema operativo, dando paso a las actualizaciones encargadas de la optimización y la compatibilidad. Todo esto surge a raíz de las actualizaciones de agosto que causaron bastantes dolores de cabeza en muchos usuarios. Hace aproximadamente 11 días, una actualización acumulativa llamada KB5029331 causó errores variados que afectaron a diferentes usuarios. Hubo problemas con los controladores de audio y video, lo que resultó en inestabilidad del sistema operativo. Afortunadamente se solucionaron esos problemas. Pero hace unos 7 u 8 días volvieron a aparecer los pantallazos azules, con un mensaje que decía procesador no soportado. Esta vez la actualización acumulativa en cuestión se llama KB5029351. Microsoft señala a los fabricantes como los responsables, mientras que los fabricantes culpan a Microsoft. En este caso, Microsoft no es el culpable debido a que el error viene de los fabricantes, para ser más exactos, en los procesadores de Intel de 13ª generación, donde se evidencia que algunos de sus procesadores tienen un problema en su microcódigo. Si desea saber si su procesador tiene este problema, ingrese a CMD con la función WMIT y luego escriba CPU JET Processor ID. Si el ID de su procesador termina en alguna de las tres variantes que se ven en pantalla, debe desinstalar la actualización KB5029351. Se espera que para el 22 de septiembre todo quede corregido de manera definitiva y aparte de ello se agreguen mejoras al sistema. Estas mejoras van enfocadas a optimizar la experiencia del usuario en Windows 11. Se realizará un retoque al explorador de Windows, donde las ventanas tendrán la función de múltiples pestañas. Esto ya se conocía, pero no se había implementado del todo bien. Se espera que al incorporar esto no se afecte el rendimiento del sistema operativo. Aparte de ello, también se integrará de manera directa la opción de ver la galería de imágenes en formato de mosaico, algo muy común que vemos en los celulares. Supongo que es una manera de acercarse más al usuario, haciendo que el sistema sea un entorno más simple, porque algo similar se aplicará en el menú de ajustes del sistema, donde se simplifican muchas de las opciones dejando un resumen de cada cosa. Los esfuerzos por mejorar Windows 11 también llegarán al icónico Paint, que finalmente tendrá un modo oscuro. Además, se introducirá una función llamada Focus, que permite silenciar todas las notificaciones y los sonidos de Windows con solo un clic para que puedas trabajar sin interrupciones. Lo más llamativo es la integración de Copilot en el sistema operativo, similar a lo que ya tenemos en el navegador de Edge, con el chat de Bing. Ahora podrás usarlo directamente en la interfaz de Windows. Puedes hacerle preguntas, ejecutar herramientas o aplicaciones, y lo mejor es que habrán voces más realistas y la posibilidad de entrenar el asistente de voz. Recuerde que si le gusta este tipo de contenido, no dude en apoyarnos con su me gusta. Suscríbase y compártale a todo aquel que le sea de utilidad. Nos vemos hasta la próxima. Chao pues.